Bon dia, buenos días, muchas gracias. En nombre de Fórum Europa, Tribuna Cataluña, agradecer la presencia de Rosa Díez, presidenta de Unión Progreso y Democracia, y por supuesto de la candidata alcalde por UPyD, Montserrat Tonda. Muchísimas gracias también en nombre de los patrocinadores, Banco Santander, Asistencia Sanitaria. Gracias a todos ustedes por su presencia una vez más en estos desayunos informativos. Y yo, sin más preámbulos, paso la palabra a la presentadora de la candidata, la señora Rosa Díez. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias a Nueva Economía Forum por darnos la oportunidad de presentar aquí en Barcelona, en un acto tan significativo como este, a nuestra candidata a la Alcaldía de Barcelona, Montserrat Tonda. Para mí es un placer presentarles a Montse Tonda, nuestra candidata. Ella tiene 41 años, es, como ven, una mujer joven. Creo que estás todavía en la edad que dicen que se puede regenerar la democracia. Sí, ¿vale? Tiene 41 años, un perro, Max. Conoce de cerca las consecuencias de los recortes sociales que dejan desamparadas a las personas que más necesitan de la presencia y actuación de los poderes públicos. Con ella vive su madre, que tiene una minusvalía y problemas de salud y no puede mantenerse ni social ni económicamente de manera independiente. Vive en su casa, por tanto, lo que muchos españoles viven en la suya. Lleva trabajando desde que tenía 18 años, edad en la que comenzó a trabajar para pagarse sus estudios de psicología, estudios que hizo con una beca. Dificultades familiares han propiciado que ella haya asumido responsabilidades toda su vida, lo cual ha sido, creo yo, definitorio para desarrollar esa capacidad de independencia, de autonomía y también una capacidad resolutiva que la hace única. Ella es inconformista, es luchadora, en ella prima siempre la libertad y además defiende la igualdad como un elemento clave. Es un espíritu libre. Lleva toda su vida, como dice ella, aprendiendo, descubriendo, creciendo cada día un poquito. Actualmente es responsable de formación del Departamento de Recursos Humanos de una empresa que ofrece servicios de telemarketing. Dirige un equipo de formadores y gestores al frente de una plantilla de 300 personas que prestan servicios completos de capacitación y gestión de recursos humanos a empresas y organizaciones. Montse es una mujer fuerte, alegre, con sentido del humor, clave de la inteligencia, generosa, extrovertida, tiene criterio, me consta, fuertes convicciones, me consta, defiende con pasión aquello en lo que cree, me consta también mucho, pero además tiene una cualidad muy importante, sabe escuchar. Montse comenzó a participar activamente en política a través de una plataforma ciudadana vecinal que se constituyó para dar respuesta a un problema de su barrio, como muchas de las personas que ahora mismo están implicadas en Unión Progreso y Democracia. Empezaron de abajo y de la calle, quieren llegar a las instituciones. Cuando nació nuestro partido, el paraguas magenta, le gusta decir a ella, dio el paso de forma natural y se integró en este proyecto regenerador en cuyo nombre se presenta hoy a la Alcaldía de Barcelona. Dice de sí misma que no tiene especial apego a los territorios ni a las banderas, pero sí se siente estrechamente concernida por las necesidades y los problemas que puedan sufrir cualquier otra persona de cualquier lugar de España. En sus propias palabras, sus problemas, los de cualquier ciudadano, son mis problemas y su realidad, la mía. Y trabajo cada día para que sus soluciones, las soluciones de los problemas de los ciudadanos, sean también las mías. No sé lo que ocurrirá el día 24, falta una semana. Lo que sí sé, con total seguridad, es que con Montse Tonda en el consistorio de Barcelona, los corruptos lo tendrán más crudo, los despilfarradores lo tendrán mucho más difícil, los recortadores de derechos sociales tendrán muchísimas más dificultades y a los que practican la opacidad y el amiguismo, a los que ya han demostrado su incapacidad para gestionar bien pensando en los intereses de los ciudadanos, se les habrá acabado el chollo. Son estas las elecciones más abiertas de la democracia, las que recuerdo yo más abiertas de nuestra democracia. Son también unas elecciones tremendamente manipuladas o sobre las que se está ejerciendo un tremendo intento de manipulación. El día 24, todos los ciudadanos, todos los catalanes, todos los españoles, todos los barceloneses van a tener
El derecho a decidir lo van a poder ejercer. El derecho a decidir en urnas de verdad y con consecuencias de verdad. Se trata ese día, como siempre que hay elecciones, de elegir bien. No se trata de elegir ni entre lo viejo o lo nuevo, ni entre lo grande o lo pequeño, se trata de elegir, en defensa propia, lo bueno. Elegir lo bueno. Elegir a gente que cumple, a gente que ya lo ha demostrado en su trabajo cotidiano o cuyo partido ya ha demostrado que es un partido limpio, que cumple sus compromisos, que es honesto, que defiende a los más débiles, que no miente y que ha hecho a lo largo de su vida, de nuestra corta vida, de nuestros 7 años y medio de vida, que hemos hecho aquello que hoy quienes se presentan a las elecciones dicen que van a hacer. Creo que es importante que nosotros podemos presentar una hoja de servicios, impoluta. Cuando se trata de elegir, se puede elegir entre lo que ya nos ha defraudado, lo que ya ha fracasado, las promesas vanas, aquellos que no cumplieron nunca o aquellos que han cumplido siempre sus compromisos. Creo que Montserrat Tonda es un buen ejemplo de lo segundo, de gente honesta, de gente sincera, de gente cumplidora, de gente limpia. En realidad, creo que es la mejor candidata de los ciudadanos limpios, de la inmensa mayoría de los ciudadanos limpios que son los ciudadanos de Barcelona, la candidata que los barceloneses necesitan. Con ella les dejo. Gracias. Bon dia a tothom. En primer lloc vull donar-vos les gràcies per la vostra assistència. Gràcies. Vull agrair també als organitzadors que fan possible aquest tipus d'actes. Moltes gràcies. Als patrocinadors, sense els quals no podríem estar aquí avui. I vull agrair, vull donar les gràcies, gràcies a Rosa per sus palabras. És, òbviament, un orgullo viniendo de una persona que es, sin duda alguna, un referente, y no solamente en la sociedad política, un referente de honradez, un referente de lucha por sus convicciones, de trabajo, por lo que consideramos es la función de un cargo público. Yo hoy quiero traer aquí, en un lugar en el que seguramente, en estos días especialmente, habéis podido escuchar, se han podido oír infinidad de promesas. Son días en los que se oye mucho hablar de promesas. Yo quiero dar un paso más allá en nombre de UPyD y quiero traer, poner a vuestra disposición un contrato. Quiero traer un contrato, y cito textualmente, un contrato que es una promesa o conjunto de promesas que la ley convierte en un deber y que si no se cumplen, la ley pone remedio. ¿Y por qué puedo aquí hoy poner a vuestra disposición un contrato? Pues porque yo traigo un aval que ninguna otra formación política tiene. Traigo el aval del trabajo durante casi 8 años de mis compañeros en las instituciones. Traigo el aval de un partido que innegablemente predica con el ejemplo. El aval de un partido que ha sido condicionante de la vida política en estos casi 8 años. Es un partido que con 5 diputados ha sido capaz de presentar el mismo número de iniciativas parlamentarias que el partido en el gobierno con 185. Es un aval de trabajo, de responsabilidad, un aval de coherencia. Mis compañeros han puesto sobre la mesa, han condicionado, han obligado en las instituciones a plantearse cuestiones como no a las puertas giratorias, no a los imputados en las listas, no a los aforados, no a los indultos, no a los sobresueltos de los dirigentes políticos. Es un partido que, con solo 5 diputados en el Congreso o con el resto de compañeros en las instituciones, ha demostrado que con ser un pequeño
partido en número que no en capacidad, eres capaz de modificar la vida de los ciudadanos. Es un partido que no se ha conformado, como otros partidos, con ese argumento tan fácil de aducir, como no tenemos capacidad de gobierno, como no estamos gobernando, como no somos mayoría, no podemos hacer nada. Nosotros hemos demostrado que se puede siempre hacer algo más por resolver las dificultades de las personas, por resolver los problemas de la sociedad, y lo hemos demostrado no solamente haciendo más de 60 proposiciones relativas a la lucha contra la corrupción, sino llevando a los corruptos a los tribunales. Somos un partido que ha conseguido que los partidos políticos puedan ser perseguidos penalmente. Somos un partido que ha llevado a los tribunales a la cúpula de la Caja Madrid. Somos un partido que ha presentado 26 querellas contra el saqueo de las instituciones. Como bien decía mi compañera, nosotros no decimos qué vamos a hacer por la ciudadanía, por los ciudadanos. Nosotros no decimos qué podemos hacer. Nosotros hacemos. Y ese es mi aval, el que aquí traigo ante ustedes. Pongo a vuestra disposición un contrato porque yo tengo el aval del trabajo de mis compañeros, el aval de la honradez, de la decencia, del trabajo y, sobre todo, el aval de la coherencia. Y ese ser el condicionante en la vida política es el proyecto que voy a llevar al Ayuntamiento de Barcelona. UPyD va a condicionar la vida política en el Ayuntamiento de Barcelona. Obviamente, con la ayuda de todos y cada una de las personas que conviven en la ciudad de Barcelona. Y no solamente me refiero a su voto, no. Desde UPyD estamos hablando de la colaboración de todos y cada uno de ustedes en llevar adelante un proyecto de ciudad más allá de las palabras. En UPyD defendemos por activa y por pasiva la importancia de la participación ciudadana. Es increíble que en una ciudad como Barcelona nos encontremos con realidades como las que actualmente estamos viviendo. Hay situaciones surrealistas en esta ciudad en la cual las entidades, el tejido asociativo vecinal ha sido ignorado sistemáticamente. Tenemos un ayuntamiento sordo. Es increíble que la ciudadanía se organice para recuperar sus plazas. Hemos tenido proyectos de FEM Plaza, y no en uno, sino en distintos lugares de la ciudad. Es increíble que la ciudadanía se organice para recuperar espacios desocupados y crear un parque público, como sucedió no hace tanto en Novarris. Es increíble que tengamos unos terrenos públicos y que tengamos que esperar 12 años de lucha vecinal, como han hecho nuestros vecinos, para que recogiendo 2.000 firmas se les asegure que en el siguiente curso van a disponer, se les va a crear unos barracones para tener un instituto. O sea, los vecinos de l'Eixample, que reclaman reiteradamente el uso del terreno de las Germanetas, han tenido que ocupar el espacio e incluso ante el conflicto y la situación en la cual l'Ajuntament de Barcelona ha acabado cediendo, han acabado por decirle a la institución, decirle al Ayuntamiento, cuando este ha dicho voy a generar un parque, no lo hagas, no lo hagas, que no me fío de ti, que prefiero hacerlo yo. Realmente tenemos una situación crítica respecto a la participación ciudadana al Ayuntamiento de Barcelona. Consideramos que participación no es poner a disposición de los vecinos un aplicativo en el cual se dediquen a recoger información. Tenemos que facilitar a nuestros vecinos un feedback, una información que va y viene, ¿sí? Estamos hablando de lo que a mí me gusta denominar el empoderamiento ciudadano. Y no estoy hablando de ese tipo de lucha de la que otras formaciones hablan. Estoy hablando de la capacidad que tenemos todos de cambiar nuestra realidad. Es innegable que actualmente la ciudad de Barcelona, es más, seguramente muchos de vosotros, ¿verdad?, ha escuchado hablar de las dos Barcelonas. La Barcelona por encima y por debajo de la Diagonal. Esa Barcelona en la que se ha destinado muchos recursos en contra de esa otra que ha estado abandonada.
Yo siempre digo que no tenemos dos Barcelonas, es que tenemos una tercera Barcelona, que es esa Barcelona que lamentablemente se ha generado dando la espalda a los vecinos, convirtiéndola en un gran escenario turístico. Una Barcelona intangible, una Barcelona que echa a los vecinos de su propia ciudad. Es innegable la realidad de esta ciudad desde que se inició la crisis. Las personas que pertenecen a la clase social baja se ha duplicado. Estamos hablando de un 22, ha pasado un 42. Es un desproporcionado número de personas que pasan dificultades. Es imprescindible dotar de recursos a las instituciones y destinar proyectos concretos para solventar esa solución, pero no empezando 6 meses antes de unas elecciones, sino iniciándolo desde el primer día que se pone en marcha la gestión de un gobierno. Un ejemplo que demuestra hasta qué punto la ciudad de Barcelona tiene una dificultad y un conflicto que debe afrontarse es las personas que viven en la calle. El incremento de esas personas, la violencia que se destina a esas personas es, sin duda, una vergüenza para la sociedad, para mí, para ustedes, para cada uno de nosotros. Y no podemos ignorar esa realidad. No podemos permitir que se vulneren sus derechos de protección, de salud y su derecho a la vivienda. La vivienda que ha pasado de ser un bien de primera necesidad a ser un bien producto del que beneficiarse. Debemos solventar esa lacra de la que tanto y tanto nos han hablado cuando hemos estado en las calles, hablando con los vecinos, que es el problema de los desahucios. No cabe ninguna duda de que todas las medidas que se han tomado en esa línea han sido inútiles. No hemos encontrado soluciones. Y desde UPyD, como siempre, fuimos los primeros en poner a disposición de la ciudadanía soluciones. Fuimos los primeros en plantear un proyecto en el cual la ley de segunda oportunidad podía ser el cauce para solventarlos. Y aquí, en Barcelona, consideramos que para solventar esa situación necesitamos, obviamente, en primer lugar, disponer de un parque social que no tenemos, un parque de vivienda social que sigue pendiente de construirse. Necesitamos mejorar significativamente la capacidad de mediación del ayuntamiento. Estamos hablando de realidades en las cuales en un día, en solo un día, se producen entre 18 y 20 desahucios, solamente desahucios de alquiler. Y el Ayuntamiento de Barcelona ha realizado 180 mediaciones en un año. Creo que sus carencias en esa línea son significativas. La capacidad de mediación del ayuntamiento tiene que potenciarse, tiene que mejorarse significativamente, ¿verdad? Sin duda, es necesario continuar en la línea de agravar las viviendas vacías, que sean propiedad de las entidades bancarias. Es necesario incentivar, conseguir, convencer, mediar, para que los alquileres sociales que están facilitando las entidades bancarias sean de una duración más prolongada. Estamos hablando actualmente de alquileres sociales que son pan para hoy y hambre para mañana. Es necesario incrementar la carga tributaria en la vivienda deshabitada y, además, hay que facilitar incentivos y deducciones a los propietarios que dan un paso, que se arriesgan por colaborar, por participar, como bien os decía, por eso la importancia de la participación de todos y cada uno de nosotros en facilitar su vivienda, ponerla en alquiler social. Estamos hablando de una realidad en la cual las subvenciones del Estado para el alquiler, porque esa es la viabilidad y la solución, bajo nuestro criterio, a los problemas de vivienda de la ciudad de Barcelona, el alquiler. Estamos hablando de que las ayudas, las subvenciones que se estaban recibiendo han sido reducidas, las del Estado, un 75%, las de la Generalitat, un 50%. Y el Ayuntamiento de Barcelona ha ayudado a 20 personas. Bueno, yo creo que las carencias en esa línea son más que significativas. Además, estamos hablando de protocolos que los propios trabajadores se niegan a cumplir porque se quedan en el papel.
Estamos hablando de que dar como solución a una familia desahuciada, ir temporalmente a algún lugar en la otra ciudad de Barcelona, en la otra punta de la ciudad de Barcelona, con hijos escolarizados, es un auténtico drama. Es, además, oportunidad, es tiempo de que se regulen otro tipo de soluciones, como por ejemplo la masovería urbana, que puede ser una herramienta para gestionar las viviendas urbanas cerradas. No es nada nuevo, está ahí y nadie quiere empezar a regular. Es una cuestión de sentarse, de hablar, de gestionarlo, de afrontar una realidad. No obstante, obviamente, los desahucios, la pobreza energética y ese desequilibrio social del que yo estaba hablando, del que realmente es imposible negarse a reconocerlo, está su solución absolutamente condicionada, sí o sí, por afrontar el principio básico, el centro de nuestra realidad, de nuestra situación crítica, de nuestra crisis, y es el desempleo. Cualquier tipo de acción que se realice desde las instituciones es poco. Se deben implementar proyectos, se deben desarrollar esos proyectos para incentivar el empleo desde todas y cada una de las instituciones de este país. Y el Ayuntamiento de Barcelona no puede ser una excepción, sin duda. Necesitamos políticas activas, un plan de evaluación ocupacional. Personalmente, como ha dicho mi compañera, trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa, me dedico a la capacitación y no es una situación exclusivamente propia de mi trabajo, de la empresa en la que estoy. La paradoja de tener que realizar procesos de selección y dejarlos vacantes es un problema, es una queja reiterada entre las personas que trabajamos en los recursos humanos, que no podemos llenar los procesos de selección porque no encontramos a las personas que puedan desarrollar esas funciones. Y no obstante, tenemos una bolsa, una enorme cantidad de personas que no pueden acceder al trabajo. Obviamente, tenemos un problema muy serio si no somos capaces de encontrar una solución a esas dos situaciones. La capacitación, la formación, la orientación y el asesoramiento de esas personas que están en esa situación de desempleo es imperativa y debe ser prioridad para todos y cada una de las personas que trabajan actualmente desde las instituciones. Es absolutamente surrealista. Tenemos que ser capaces de localizar esos yacimientos ocupacionales, ver qué es lo que se necesita y orientar y formar a nuestros vecinos para que puedan encontrar trabajo. Señores, es el trabajo lo que va a solucionar la situación de desamparo en la que se encuentran nuestros vecinos hoy día. Especialmente, obviamente, está de acuerdo conmigo, con los colectivos en especial riesgo de exclusión, como son las personas jóvenes, las personas mayores de 55 y las mujeres. De todas maneras, no tiene ningún sentido estar hablando de la crisis del desempleo sin hablar de la crisis de las empresas. Necesitamos, es imprescindible, es condición sine qua non. Las empresas y los empresarios son el mejor camino para generar ocupación. Reitero mi contrato, reitero mi insistencia, permitidme que insista en ello. La participación es imprescindible para llevar adelante un proyecto de ciudad y la responsabilidad y la aportación empresarial no puede quedar en el pago a los impuestos de sociedades. Y no estoy hablando exclusivamente de su aportación económica. Los empresarios de esta ciudad reclaman, necesitan poder tener voz, poder participar en el proyecto de ciudad. Hablábamos antes de los yacimientos ocupacionales. Son ellos quienes tienen las necesidades y son ellos los que van a poner a disposición de los ciudadanos el trabajo. Si los ciudadanos y las empresas no tenemos ciudad, y lo que no puede ser es que abrir negocios en la ciudad de Barcelona se haya convertido en una carrera de obstáculos. Necesitamos empresas competitivas,
Y sobre todo, necesitamos que las empresas no se vayan. El degoteo constante de empresas que dejan, que se llevan su sede fuera de Barcelona debe acabar. Además, no podemos olvidar una realidad muy importante que yo como mujer quiero poner sobre la mesa, y es la necesidad de implementar soluciones, herramientas para la conciliación familiar real ya. El tejido de empresarias, de trabajadoras, el tejido de mujeres autónomas de la ciudad de Barcelona no puede seguir siendo la gran ignorada. Necesitamos una red de guarderías que puedan estar a disposición de nuestros vecinos. Necesitamos que aumente su número, que aumente su capacidad de oferta, que mejoren económicamente para que sea asequible poder llevar a los niños a las guarderías públicas. Es increíble que hoy día tanto da si llevas al niño a una guardería pública o a uno privado, porque no hay diferencia alguna en costes, es desproporcionado. Y sobre todo, y lo más importante, necesitamos que las instituciones prediquen con el ejemplo. Consecuentemente, si queremos una conciliación familiar real, necesitamos que nuestras guarderías tengan horarios que permitan, que faciliten esa disponibilidad. Por otro lado, y hablando de empresas, obviamente necesitamos revisar la situación fiscal de la ciudad de Barcelona. El hecho de que una empresa haga una declaración responsable y una comunicación previa de la actividad no va a delegar la responsabilidad del ayuntamiento de ejercer su potestad inspectora y dar una respuesta razonable. Nuestros empresarios no pueden morir esperando respuesta, y de igual modo que nuestros empresarios no pueden vivir de esta manera, como está sucediendo actualmente, ese agravio comparativo entre el que cumple la norma y el que no. Esa respuesta tan lenta, esa desidia en la respuesta, lo que hace, obviamente, es desincentivar a nuestros empresarios de que cumplan la norma. Actualmente, lamentablemente, la mayoría de detecciones que se están realizando en el Ayuntamiento de Barcelona respecto a actividades sin licencia no vienen por la inspección relativa a esa cuestión, vienen por las denuncias que realizan los vecinos respecto a la convivencia con esa actividad. Denuncias sobre ruido, denuncias sobre salud, insalubridad. En definitiva, estamos hablando de que las denuncias llegan a partir de otra cuestión. El Ayuntamiento de Barcelona no está realizando, no está cumpliendo con su potestad. ¿Sí? No hace mucho hablaba con un inspector, con una persona que trabaja en el cuerpo de inspectores del Ayuntamiento de Barcelona, y me manifestaba su pena por no ser capaces de premiar lo suficientemente bien a aquellos que están cumpliendo las normas. El tiempo, la dilación en el tiempo de respuesta, la poca capacidad de penalizar a los que no cumplen las normas, no solo desincentiva a los empresarios, sino que también lo hace a los trabajadores. Increíbles profesionales que están cumpliendo día a día con su trabajo y con una gran vocación de servicio. Obviamente, si hablamos de fiscalidad, es el momento de hablar, de dejar de apretar los cinturones a los vecinos de la ciudad de Barcelona. Si estamos hablando de una ciudad que supuestamente tiene superávit, no podemos seguir presionando, seguir cerrando ese cinturón a los vecinos de la ciudad de Barcelona. Y el Ayuntamiento tiene capacidad para liberar, para permitir una cierta alivio, nunca mejor dicho, a los vecinos. Nosotros desde UPyD consideramos que tenemos margen para bajar el IBI a los vecinos de la ciudad. Estamos actualmente en el tramo, en el máximo del tramo en el que podemos aplicar esa taxa y podemos bajarla. Es más, el IBI puede ser obviamente la herramienta que permita compensar a esos colectivos en riesgo de exclusión y, si es necesario, bonificarlo al 100%, dependiendo obviamente de los casos. Hay que personalizar, insisto,
a la ciudadanía, hay que facilitar esa participación y ese feedback. Y obviamente, la institución, el Ayuntamiento de Barcelona, no puede ser un motivo más, un desencadenante más de la grave situación de nuestros vecinos. Escuchaba el otro día explicar a un vecino que a su lamentable situación se le añadía la capacidad que tiene el Ayuntamiento de, por el incumplimiento de o el impago de su situación, de sus taxas, de retener su cuenta bancaria. El síndic de Greuges recoge en su informe anual como una de las quejas que plantean los vecinos la necesidad de que el Ayuntamiento de Barcelona tenga más cuidado, regule y controle esa capacidad que tiene, ¿sí?, de retener esas cuentas bancarias. Necesitamos estar absolutamente seguros de que no estamos reteniendo cuentas bancarias de vecinos con unos ingresos que no son posibles, susceptibles de manipulación. Además, otra cuestión básica, si estamos hablando de dejar de apretar el cinturón a los vecinos, otra realidad a la que no podemos negarnos y que el Ayuntamiento de Barcelona especialmente no puede continuar realizando, es: tú no puedes tener un ayuntamiento con superávit, tú no puedes estar apretando el cinturón de los vecinos y a la vez convertirte en el banco, ser el creditor del proyecto secesionista del señor Mas o del gobernante de turno. La deuda que la Generalitat tiene con el Ayuntamiento de Barcelona debe ser reclamada inmediatamente. El Ayuntamiento de Barcelona se debe por y para los ciudadanos de la ciudad de Barcelona, en primer término. Esa debe ser su prioridad. Y la deuda que la Generalitat tiene debe ser reclamada. Es impensable en cualquier otra ciudad tener un consistorio que no reclama en sus presupuestos que se destinen recursos a los equipamientos que la ciudad necesita. Seguimos con un amplio listado de equipamientos sin cubrir. O peor aún, seguimos con un amplio listado de equipamientos cerrados y mientras seguimos siendo el banco de la Generalitat de Cataluña. Es una dejación de sus funciones no reclamar ese dinero por y para los vecinos de la ciudad de Barcelona. UPyD trabaja por los problemas de la gente, por sus realidades, por encontrar soluciones. No los genera, no como otras formaciones políticas. Obviamente, estoy haciendo mención, como no, a ese constante degoteo de recursos públicos por y para una sola intención, que es la independencia. Desde UPyD consideramos que la independencia que necesitamos es la de nuestros responsables públicos, la de nuestros cargos públicos. La independencia de no deberle nada a nadie, de no tener hipotecas, de no deber favores. Esa es la independencia que necesitamos en nuestras instituciones. Es inadmisible para cualquier ciudadano de Barcelona seguir viendo cómo se utilizan sus instituciones, cómo se ocupa su espacio, el que pertenece a todos y a cada uno de los barcelonas, de los ciudadanos, para una intención, para un uso partidista. Es una ofensa a la pluralidad. Los gestores del Ayuntamiento de Barcelona deben pensar en todos y cada uno de los ciudadanos de Barcelona. No pueden negar una realidad, y es que la realidad es que la ciudad de Barcelona es plural y debe respetarse esa pluralidad. Obviamente, mi opinión respecto a ese proceso secesionista parte desde un principio para mí básico e innegable. No hay legitimidad democrática sin legalidad.
La legalidad es lo que nos permite convivir a todos y cada uno de los ciudadanos. Si nos saltamos las leyes desde las instituciones, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? UPyD considera, UPyD apoya, UPyD persigue el principio básico de que las instituciones, las formaciones políticas, deben ser el ejemplo en el cual nuestra sociedad se refleje. Consecuentemente, la legalidad es imprescindible si queremos vivir, si queremos convivir sin conflicto, con coherencia. De todas maneras, ¿qué podemos esperar de una formación que actualmente gestiona las instituciones públicas en Cataluña, no solo el Ayuntamiento, sino la Generalitat de Cataluña, que sistemáticamente incumple la ley? Y ya no estoy hablando de esa situación constante, de ese reto permanente, sino que incluso, como ejemplo, podemos hablar del incumplimiento de algo tan obvio como una sentencia relativa a los sueldos de los trabajadores de la policía, de la Guardia Urbana, de la ciudad de Barcelona. Eso es lo que se puede esperar de este tipo de formaciones, el antagonismo de nuestra propuesta. Sin duda, nosotros somos un ejemplo de honestidad y transparencia. Insisto, permitidme que insista, consideramos que la transparencia debe ser llevada a las instituciones partiendo desde nuestras propias formaciones. Os comentaba, yo vengo hoy aquí a presentaros un contrato, un compromiso con un aval, con el aval de mis compañeros, con el aval de predicar con el ejemplo, con el aval de quien ha condicionado la vida política de este país durante los últimos 7 años. Y la transparencia es nuestro mejor ejemplo. Nosotros consideramos que si tú necesitas, quieres que las instituciones sean transparentes, debes empezar por ti mismo. Hay que predicar con el ejemplo en todo. Y la transparencia es el mejor bagaje, el mejor ejemplo al respecto. Nosotros pusimos sobre la mesa la necesidad de que ese fuera un aspecto definitorio de las formaciones políticas, de felicitar al resto de formaciones políticas que han sido capaces de ponerse a nuestra altura, que nos siguen, que siguen nuestro ejemplo. Ahora es tiempo de que llevemos la transparencia a las instituciones. Ese es el camino. Y vamos a ser nosotros, como siempre, como venimos haciendo, los que llevemos la transparencia a la institución del Ayuntamiento de Barcelona. Y transparencia no es tener una ley que cumples sobre el papel. Transparencia no es lo que actualmente está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona, que es recopilar los distintos aspectos, la distinta información que tenían varias webs y la pongo en una. No. Transparencia es ser capaces de saber qué y cómo se gastan los recursos en nuestras instituciones. Queremos y debemos hacer una auditoría externa de las arcas del Ayuntamiento de Barcelona. Queremos saber para qué, cuántos y cómo tenemos nuestros cargos de confianza. Es imprescindible. No es de recibo que el Ayuntamiento de Barcelona recorte sistemáticamente la plantilla de los trabajadores por abajo. No se están supliendo las plantillas, las jubilaciones. El ejemplo de, como decía, de la plantilla de la Guardia Urbana es el de recibo. Nuestros compañeros, nuestros vecinos que trabajan en la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona no pueden realizar una conciliación, como comentaba antes, una conciliación familiar real, porque no tienen suficiente plantilla. El Ayuntamiento no suple y aduce una serie de explicaciones relativas al Estado. Ya sabemos, ¿no? El Estado que tiene la culpa de todo. Lo cierto es que no está cumpliendo con su deber. Recorta esa plantilla por abajo y, no obstante, sorprendentemente, incrementa los cargos de confianza. Incrementa el importe, la retribución que se llevan los cargos de confianza. Pues es de recibo. Es imprescindible tener transparencia en las instituciones para conocer esa realidad, para poder cambiarla.
¿Cómo? Predicando con el ejemplo. Mis compañeros al Ayuntamiento de Madrid han sido los primeros en prescindir de 9 cargos de confianza una vez entraron en el Ayuntamiento de Madrid. Prescindir de los coches oficiales. Y esa va a ser la línea que desde Barcelona vamos a seguir en UPyD. Queremos, insisto, predicar con el ejemplo. Queremos ser condicionantes de la vida política. Y para ello, la convivencia, la participación de la ciudadanía es básico. No queremos permitir que sigan sucediendo realidades como, por ejemplo, la que se está dando en las actividades, las acciones, los eventos como el Mobile World Congress. Es innegable que una situación en la que supuestamente eres una referente para conseguir atracción de capital, ese capital debe repercutirse sobre la ciudadanía. No puede ser que un barrio entero quede sitiado sistemáticamente y que en ningún momento vea los beneficios, supuestos beneficios de ese capital que entra. No puede ser que el IMAX se cierre después de haber hecho un abuso, un uso, una invasión de nuestro litoral y que los vecinos en ningún momento hayan podido disfrutar de los beneficios de esa inversión faraónica. Es un fracaso más del modelo de ciudad que hasta la fecha hemos tenido que vivir. Estamos hablando de un modelo de ciudad que arrastra, que arranca desde sus propios orígenes, en el primer plan general, en el cual la ciudad de Barcelona ha sido un modelo en el cual la atracción de capitales no se veía, no repercutía sobre el día a día de sus vecinos. La convivencia es cada día más difícil, la convivencia con el turismo, el poder continuar viviendo en una ciudad que tiene un alquiler por encima de la media de toda España. Si queremos que no sea una ciudad en la cual solamente están los turistas, una ciudad en la que tenemos que irnos los vecinos porque no podemos pagar la vivienda, en la que se van las empresas para llevar su sede fuera, necesitamos que esos capitales se repercutan directamente en nuestro día a día. No quiero acabar hoy mi intervención aquí sin hablar de una cuestión que quizás no se le ha dado la suficiente importancia y que sorprendentemente, cuando hablas con la gente en la calle, es un tema que preocupa en la ciudad de Barcelona. Y estoy hablando del terrorismo. El terrorismo es obvio a estas alturas que no se ha solucionado y no se va a solucionar con leyes y acuerdos partidistas. Se combate con la formación, la información, la capacitación y dotar de herramientas innovadoras a nuestras fuerzas del orden y la colaboración. Los debates estériles sobre el ITUMAS y yo qué no nos lleva a ninguna parte. Si el terrorismo es hoy día terror global, su erradicación obviamente pasa por una solución global, por la participación de todos. Vuelvo al inicio de mi presentación, vuelvo al eje de lo que consideramos va a ser el revulsivo en la ciudad de Barcelona, la participación de todos y cada uno de vosotros. Sin todos y cada uno de vosotros, la ciudad no avanza. Y para eso, para que la ciudad avance, para el cambio, necesitamos a una formación que sea capaz de proyectar, no con palabras, no con promesas, sino con acciones, con realidades. Insisto, a mí me avala el trabajo de mis compañeros, la coherencia, la responsabilidad. Me avala la decencia de creer en lo que estoy haciendo y, sobre todo, me avala el hacer lo que digo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a Montserrat Tonda por su conferencia. Hay varias preguntas que usted las ha respondido ya. Una respecto a la fiscalidad, ha mencionado que va a bajar el IBI. No sé si quiere mencionar algo más concreto alrededor de esto y la posibilidad de atraer talento extranjero a Barcelona. ¿Cuál sería la medida estrella de su partido si usted fuera elegida alcaldesa o estuviera en el consistorio y pudiera influir en ello? Sin duda. Tal y como hemos comentado, respecto a las medidas económicas, por un lado, ya lo he comentado, aliviar la presión, la carga fiscal que supone el IBI. No lo he comentado, pero también proponemos el estudio de eliminar la taxa de la plusvalía, sin duda. Y respecto a la atracción del talento, bueno, es el proyectar un modelo ciudad más allá del turismo, es imprescindible. El dotar de presupuestos para la investigación, una ciudad que puede y ha sido referente mundial, debe invertir en esa línea. También hay varias preguntas alrededor de un tema que siempre sale en el debate sobre Barcelona, que es infraestructuras. ¿Qué obras considera imprescindibles en la ciudad? ¿Cuáles serían sus prioridades también en este sentido? Y considero que en la situación en la que nos encontramos actualmente, en este momento, que sigue siendo una situación de crisis para muchísimos vecinos de Barcelona, como os comentaba, hablar de un 42% de clase social baja no da espacio a hablar de obras faraónicas, de construcciones megalomanas. Es tiempo de trabajar e invertir en los pequeños detalles, insisto, en facilitar las guarderías, en dotar a nuestros vecinos de institutos. Es increíble que en la ciudad de Barcelona sigan estudiando niños, chavales, en barracones. Pregunta el señor Florencio García. ¿Se pueden liberar los horarios comerciales sin masacrar al tradicional y pequeño comercio? Este es un conflicto permanente del que, una vez más, actualmente el Ayuntamiento de Barcelona no ha sabido afrontar. El actual consistorio evita el conflicto sistemáticamente y lo evita A, o ignorándolo, o B, dotando o ejecutando medidas lacónicas. Hablaba con uno de los vecinos y me comentaba, el Ayuntamiento de Barcelona se dedica a algo tan absurdo como que si un coche se pasa un semáforo en rojo, retiramos todos los coches. O sea, no podemos ni ignorar esa necesidad ni tomar medidas drásticas. Tenemos que ser capaces, insisto, en actuar como mediadores en ese tipo de conflictos. Si supone un daño colateral esa ampliación de horarios, habrá que estudiar cómo compensamos a ese pequeño empresario, a ese pequeño negocio de la zona, para que esos daños colaterales no mermen su capacidad económica. También pregunta el señor García, ¿se puede recuperar y dar seguridad a las Ramblas de Barcelona y a la playa? Seguridad de orden público, entiendo que es la pregunta, ¿eh? Bueno, no se puede, se debe, se hace. Nosotros, insisto, hacemos. Por supuesto, la seguridad, como habéis visto, para mí es un elemento básico en cualquier ciudad, eso no lo niego, y hay que regular esa realidad. Lo que no puede ser es que una ciudad que tiene 1.600.000, 700.000 habitantes y recibe la visita mínima de 8 millones de personas no tenga un plan concreto de convivencia. Y ese ejemplo del que hace, al que hace comentario la persona que ha realizado la pregunta es el que pone de manifiesto esa realidad. Tú no puedes ignorarla. Tienes que tener un plan específico, hay que sentarse y diseñar cómo vas a controlar y cómo vas a facilitar esa convivencia, no ignorarlo. El señor Francesc Granell, economista de la Universidad de Barcelona, pregunta, ¿cree usted que el área metropolitana, donde habitan 4,2 millones de personas de Barcelona, tiene actualmente las competencias suficientes para aglutinar y dar proyección a Barcelona o a la Gran Barcelona? ¿Tiene usted propuestas al respecto? Muy interesante su pregunta, porque esa es otra de las realidades que se está obviando a fecha de hoy. Lo cierto es que la ciudad de Barcelona vive de espaldas a sus límites y los municipios colindantes hacen lo propio. Es absurdo que una ciudad como la nuestra se gire y proyecte su día a día de espaldas a los municipios colindantes. Las necesidades de esa área metropolitana de Barcelona son comunes. Bueno, ya sabréis que personas que conviven en esos municipios colindantes
pagan muchas de las taxas que se pagan en esta ciudad. Se están pagando taxas de residuos, se están pagando taxas de transporte, del transporte metropolitano de Barcelona. ¿Qué sentido tiene, si tenemos necesidades en común, si tenemos que hacer uso de recursos en común, vivir de espaldas? No, indudablemente, coincido con la persona que ha hecho esa pregunta, necesitamos sobreactivar al área metropolitana de Barcelona y converger en políticas comunes. El señor Enrique Abad, de Sociedad Civil Catalana, pregunta en relación al uso exclusivo del catalán que se hace en la corporación, en el ayuntamiento. ¿Qué piensa hacer al respecto? Bueno, yo creo que negar la realidad de la ciudad de Barcelona, ignorando que somos bilingües, es una ofensa a la pluralidad de los vecinos. Yo soy una persona bilingüe, hoy he hecho esta presentación en una de mis lenguas, el castellano, por deferencia a las personas que no hablan catalán, que están actualmente, por ejemplo, en esta mesa, pero lo cierto es que yo tengo dos lenguas y cualquiera de las dos es tan mía como suya y tengo que tener el derecho a utilizar la lengua que yo elija y no la institución. La pluralidad de la lengua en el Ayuntamiento de Barcelona va a ser una prioridad cuando, tal y como os decía, condicionemos la vida política. Y conste, estoy hablando de la pluralidad, ¿sí?, del bilingüismo, de cualquiera de mis dos lenguas. Gracias. Usted ha mencionado el turismo a lo largo de su conferencia. No hay ninguna pregunta al respecto, pero sí la tengo yo, con lo cual me tomaré esta libertad. Eso somos. Dígame, dígame. La primera pregunta alrededor de los usos turísticos, apartamentos turísticos, una, ¿cuál es su opinión? Y segunda, hay un debate sobre si se tienen que construir o no más hoteles en la ciudad de Barcelona. ¿Cuál es la posición de UPyD? Bueno, yo me vuelvo a referirme al ejemplo del coche que se pasa el semáforo en rojo. O sea, me parece absurdo que porque un coche se pase el semáforo en rojo retiremos todos los vehículos de la ciudad, por poner un ejemplo. Es innegable. La realidad es que el turismo es una fuente constante de capital para la ciudad de Barcelona. Lo que no entiendo es por qué tiene que ser incompatible con el día a día de los ciudadanos de Barcelona. La gestión que se ha realizado sobre la regulación de los pisos turísticos es vergonzosa. No puedes empezar por permitir que con una simple declaración de actividad inicies esa actividad de poner en marcha esos pisos turísticos y ahora de pronto decidir que vas a cortar el grifo radicalmente y vas a dejar sin actividad a lo que es el ingreso de muchos vecinos. Es absolutamente absurdo que sea incompatible. Lo que es imprescindible es que nos sentemos y regulemos específicamente cómo controlamos esa regulación. No puedes dejar en manos de los vecinos que pongan las denuncias esa gestión. Necesitas dotar de recursos humanos y técnicos al Ayuntamiento de Barcelona, al Cuerpo de Inspectores, para que controlen esa realidad. Pero dejaría que se construyeran más hoteles, no pondría límites a la construcción de hoteles, eso es lo que quiere decir, ¿no? Ni una cosa ni la otra, quiero decir, los límites que puedan establecerse en función de dónde los quieres poner, en función de las necesidades de ese barrio, de ofertar esa oferta al turismo. Hay que regular, no puedes abrir de una manera descontrolada esa actividad, pero tampoco puedes negarla. Es una fuente de ingresos que todos necesitamos y que sin duda tiene que repercutir en el día a día. Esa es la cuestión. Usted, pregunta a la señora Elena Ibor, usted al hablar de desahucios es inevitable pensar en la señora Ada Colau, también a candidata alcaldesa y combativa en este terreno. ¿Es esta señora Colau imbatible en las propuestas para alrededor del tema de los desahucios, obviamente? Yo en alguna ocasión le he robado, lo reconozco, le he robado la frase a alguien porque creo que define muy bien la situación que actualmente vivimos respecto a esa propuesta, a esa formación política o formación o no, pues no, la verdad es que no me queda muy claro cómo se integra ese amalgama de movimientos. Es cierto que no puedes tener creyentes si no prometes el cielo. Yo creo que es lo que define el proyecto de la señora Colau.
Necesitamos tangibles, necesitamos realidades, necesitamos soluciones, no prometer el cielo. El señor Pedro Olivet hace una pregunta que ha estado alrededor de toda su conferencia, pero yo se la vuelvo a hacer, le daré la vuelta también. ¿Cómo valora la gestión del alcalde Xavier Trías? ¿Se puede destacar algo de su alcaldía en el terreno positivo? Ahí va. La primera parte la tengo clara. O sea, considero que, y permítame la licencia, el señor Trías es un pirómano que se ha dedicado a incendiar la relación con distintos colectivos. Insisto, ha ignorado sistemáticamente al tejido asociativo vecinal imprescindible para la convivencia, que además en Barcelona es un tejido bien arraigado, que ha trabajado, etcétera. Cada vez que se ha planteado un conflicto, hablábamos del tema de los horarios, hablábamos del conflicto del turismo, hablábamos, en fin, de cualquier conflicto que ha surgido en la ciudad de Barcelona, se ha ido de rositas. Es que es una persona que no afronta las situaciones, los ignora. ¿Positivo? Pues mire, yo le soy sincera, sí, seguro que hay, porque obviamente todo trabajo tiene su parte de aportación, pero yo ahora mismo no le sé definir, lo lamento. Hay dos preguntas muy fáciles de tipo político. El escenario político, lo único que estamos todos seguros es que habrá un consistorio muy fragmentado. Ustedes pueden entrar en este consistorio. La primera pregunta del señor Luis Bahamonde es: ¿quién puede pactar con quién? ¿Con quién estarían ustedes dispuestos a pactar o ayudar a obtener la alcaldía de Barcelona? Y la segunda pregunta, y también podría ir a la señora Rosa Díez, ¿qué opina usted sobre las últimas encuestas y que nos hiciera una valoración del panorama político actual español en vistas a las elecciones generales? En relación a la pregunta que va dirigida a mi persona, mire, nosotros, insisto, nosotros estamos aquí para condicionar la vida política de la ciudad de Barcelona. Nosotros vamos a dar apoyo a todo lo que conlleve encontrar soluciones. Nosotros apoyaremos contenido específico, pero lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto es dar apoyo a aquellos, insisto, que no respeten la legalidad. Sí, bueno, respecto de las encuestas, yo creo que las encuestas lo que muestran es que hay una gran pluralidad, usted le llama fragmentación, yo creo que hay una gran pluralidad en este momento en la sociedad española que se va a reflejar también, espero, en las instituciones, el pluralismo político que había sido negado en las instituciones por una ley electoral absolutamente injusta va a ser superado y va a ser superada esa ley y va a haber una gran pluralidad. A nosotros eso nos parece estupendo, que haya pluralismo y que se rompan, en fin, esos diques que impedían el pluralismo en las instituciones que sí que existía en la sociedad. Las encuestas también dicen otra cosa, todas ellas dicen que va a haber una alta participación ahora mismo y que hay alrededor de un 35 o un 40% de los ciudadanos que dicen que van a votar pero que no tienen decidido su voto. Por lo que a nuestra formación política respecta, somos plenamente conscientes de que caemos gordos a los poderosos, la libertad se paga, hemos pisado muchos callos, nos hemos enfrentado con gente que tiene mucho poder y que manda mucho y son casualmente los dueños de las empresas que hacen encuestas. Bueno, son los dueños del país, pero también los dueños de las empresas que hacen encuestas. Por tanto, lo que creo que va a ocurrir es que va a ocurrir una cosa bastante parecida a la que ocurrió en Israel o en el Reino Unido, los dos últimos países en los que ha habido elecciones. Yo, cuando se produjeron las elecciones en Israel, cuando me acosté por la noche, el primer ministro se llamaba Herzog y cuando me levanté por la mañana se llamaba Netanyahu. Y lo mismo me pasó en el Reino Unido, que cuando me fui por la noche a la cama, pues el primer ministro parecía que iba a ser socialdemócrata y cuando me levanté por la mañana el conservador tenía mayoría absoluta. Y es que es lo que pasa en la democracia, que las urnas no las llenan los dueños de las empresas, no las llena el IBEX 35, van los ciudadanos y las llenan.
y creo que en las encuestas el día 24 pues se van a dar la vuelta y que los ciudadanos van a derrotar a los propietarios de las empresas que hacen encuestas. Y creo que eso es, en fin, estupendo para la democracia, porque sería tremendo que seis señores reunidos en un despacho decidieran, utilizando las encuestas, quién gobierna en nuestro país. Sería tremendo para la democracia que seis señores en un despacho, insisto, decidieran quién gobierna nuestro país, quién está y quién no está en las instituciones. Sería volver a la época más negra de nuestro país y a lo que considerábamos lo previo a la democracia. Y como no creo que los ciudadanos estén dispuestos a volver a esa situación y a dejarse manipular, pues confío plenamente, aunque competimos en desigualdad de condiciones, naturalmente, tengan ustedes en cuenta que según lo declarado, por poner solo un ejemplo, el presupuesto del Partido Popular para las elecciones son 20 millones de euros. El presupuesto de Unión, Progreso y Democracia son 100.000 euros. La desigualdad en la competencia es tremenda, ¿verdad? Pero es tremendamente estimulante. También le preguntan, con permiso a la señora Díez, ¿qué opina que hay ayuntamientos que todavía no hayan retirado las banderas con la estrella? Pues opino que cuando no hay ley, no hay democracia. Y cuando una institución no cumple y hace cumplir la ley, es una institución que está al margen de la democracia y que, por tanto, difícilmente puede defender los intereses de todos los ciudadanos. A la señora Tonda aprovecho para hacerle la pregunta que le hago a todos los candidatos. Si vienen amigos suyos de fuera de Cataluña que no han estado nunca en Barcelona, ciudad a la que supongo le debe gustar a usted, ¿dónde los llevaría? Bueno, las veces que han venido conocidos, amigos, vecinos a visitarnos a la ciudad de Barcelona, es de obligado cumplimiento pasar por ir a ver el mar. Yo lo reconozco, y a mí me gusta mucho el puerto, me gusta la Barceloneta, me gusta. Pero a partir de ahí, la verdad es que someto a mis visitantes pobres a una auténtica maratón. Es que no hay nada que no me guste de la ciudad de Barcelona, y cuando te gusta el lugar en el que vives, cuando te apasiona la ciudad en la que estás, pues quieres compartirlo. He de reconocer que dedicamos también, lo digo, mucho tiempo cuando recibo visitas a comer. Creo que en el mundo no hay lugar donde se coma mejor que en Barcelona y donde haya más pluralidad. Discúlpame. Pluralidad, donde podamos encontrar más cantidad de oferta. Es fascinante. Pues muchísimas gracias con este mensaje optimista y positivo alrededor de una de las ciudades más envidiables del mundo. Muchas gracias, señora Tonda. Muchas gracias, señora Díez. Paso la palabra en nombre de los patrocinadores Banco Santander y Asistencia Sanitaria al señor Luis Herrero, director regional en Cataluña del banco. Muchas gracias, Martí. Bueno, en nombre de Asistencia Sanitaria y Banco Santander, agradecerle en primer lugar a Rosa Díez, que ha venido esta mañana a presentar a Montse a Barcelona, y que esté con nosotros en este desayuno. A Montse, darle las gracias por su presentación y por la claridad en sus respuestas. Desearle suerte para el domingo. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y espero volver a ver en otras ocasiones. Muchas gracias. Buen día.